Procedió a crear el blog. Se crearon cuentas para que todos los alumnos pudiesen editar. También se hizo un carnet También se hizo un carnet que cada alumno decoró a su gusto. Los alumnos hicieron el dibujo de un monstruo y lo escanearon haciendo uso de dispositivos móviles y de escáneres. También se hizo una redacción en el mini portátil. Los alumnos se asignaron responsables para cada rincón. Ellos se encargaron de hacer que los rincones funcionasen, poner en funcionamiento los ordenadores y la PDI, y que estuviesen disponibles los archivos necesarios para cada taller. Los alumnos se dividieron en 8 grupos para rotar por los talleres. Ya es el día. Mañana por fin vamos a conocer a Santi. Estamos muy entusiasmados que hemos hecho un póster con nuestros monstruos. Hemos trabajado mucho tiempo. Estoy muy contento porque creo que vamos a hacer juegos muy divertidos y voy a aprender a hacer blogs. Lo más increíble es que Santi es de nuestra edad. Como lleva mucho tiempo haciendo monstruos, yo creo que aprenderemos mucho. Estoy muy ilusionado por la jornada. Espero que sean muy emocionantes y divertidas. Tenemos todos nuestros monstruos creados. Hemos hecho juegos súper divertidos y creo que nos lo vamos a pasar genial. Este taller va de yo os pongo una historia, pero no tiene volumen, y vosotros os tenéis que enmendar lo que los monstruos o las personas van diciendo. Cuando ya hayamos terminado la historia, uno de vosotros tiene que venir aquí e ir poniendo la voz a los personajes. Y después también os voy a dejar ver las secuencias por separado y podéis crear la historia vosotros mismos. Y bueno, eso, nada más. Despedido, te vas a morir de hambre. Pero no me puede hacer eso, señor. Eso es una tragedia para mí. Tengo una familia que alimentar. Pues te vas a ir en busca de un tesoro. Entre monstruos... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atacan! ¡Socorro! Y vas a luchar con tu doble. Pero eso es prácticamente inexpugnable. Pues... vas... tendrás que pasar el desierto de los muertos. Pero me atacarán los monstruos, estaré perdido. Pues te he conseguido una cueva para que pases la noche, pero hay un humano más. ¿Y quién es? Pues es un caníbal que se ha quedado atrapado. Le salvaré y así se hará mi amigo. Ya, pero te comerá un monstruo grandísimo. Te asustarás. Intentaré huir y salvarme. Pues vale, ahí estás bien. Sí. Pues yo firmaré un contrato de que te tendrán que meter en la cárcel. Oh, señor, es usted un malvado. A mí me gustó todo, pero sobre todo pintamos un monstruo, que consiste en crear un monstruo. Yo estoy de acuerdo con Elo, pero lo que más me gustaba era Memoria de Monstruo, que consistía en adivinar los nombres de los monstruos. A mí me gustó casi todo, pero lo que menos fue la entrada al blog, que consistía en hacer un dibujo y hacer su descripción y subirlas. En general me gustó todo, pero lo que más me gustó fue Historias Monstruosas, que consistía en adivinar, en hacer unas viñetas y adivinarlas en la pizarra digital. A mí me gustó todo, pero lo que más me gustó fue el taller de dibujar un monstruo, que consistía en dibujar un monstruo. A mí lo que más me gustó fue dibujar un monstruo, aunque también me gustó muchísimo conocer a Santi. A partir de la primera jornada que hicimos de Monster Factory, pretendimos crear un espíritu innovador y de motivación en los niños que les permitiese que luego ellos quisieran hacer algo más y crear actividades partiendo de esas ganas de aprender.
Desde ese momento quisimos estimular su creatividad, empezar a experimentar con las nuevas tecnologías, hacer trabajos en grupo y en equipo para que empezasen a afianzar lo que habían aprendido y quisieran aprender nuevas más cosas, y desde luego fomentar la curiosidad y la investigación. Estamos convencidos, por otra parte, de que es el camino que la escuela tiene que seguir en la aplicación de las TIC. Esta nueva herramienta es la que les permite a ellos sacar todo su mundo, todo su interior y poder expresarlo. La forma de expresarlo es sacarlo al mundo y exponerlo a Internet, y que sea quien juzgue todos sus resultados. Y esas ganas de enseñar y de transmitir es la que hace que ellos continúen y sigan investigando. Utilizamos el Monster Factory como una excusa para que los niños empezaran a familiarizar con las herramientas de las TIC, la Web 2.0, y así como blogs, y trabajar con editores de fotografías, de programas de procesadores de texto, etc. Y la idea es que con una actividad bien desarrollada y muy estructurada como el Monster Factory, pues los niños empezarán a trabajar en grupos y a aprender los unos de otros, y para afianzar esas herramientas que van a utilizar a lo largo del año, pues desde PowerPoint, Word o edición de fotografías, subir y bajar archivos en un blog, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nosotros ahora hemos creado unos monstruos y los niños los van a trabajar para crear una historia que animaremos utilizando el programa Scratch. Y eso es todo.